2:11. A casi un mes del inicio de la campaña para que devuelvan el Moai en redes sociales, el Museo Británico responde y explica las razones por las cuales no puede regresar este patrimonio a nuestro país. Por su parte, el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, asegura no estar de acuerdo con dicha iniciativa, pues la considera una falta a su pueblo. Tenemos todos los detalles con Fernanda Ferreira. Hola, Fer, buenas tardes. Muy buenas tardes, Néstor, Marcela. Porque en medio de la polémica para que devuelvan el Moai robado de Rapa Nui hace más de un siglo y medio, el Museo Británico se defiende con una ley de 1963 que les impide retirar objetos de la institución. Esa fue la respuesta ante una campaña que se levantó a través de redes sociales y que inundó el Instagram del recinto con miles de comentarios que piden el regreso del patrimonio a nuestro territorio nacional. Pero esta iniciativa no tuvo buena recepción en la isla. Para el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, esto es farandulizar el tema. Hacer una campaña hoy día en el mundo de la farándula para establecer de que el Moai pertenece al pueblo chileno y que hay que saberlo, está mal. Primero, no ha sido consultado a nosotros, y segundo, no es bueno levantar una campaña cuando ya el otro lado te está poniendo la pata encima diciendo de que no te pertenece, es de ellos. El llamado que yo le diría a la gente que está en esa campaña es que primero contáctese con el Consejo de Ancianos. Somos un pueblo que estamos vivos. Pónganse de acuerdo con nosotros antes de hacer una campaña, porque sí lo vamos a necesitar, pero es muy prematuro para hacer eso hoy día. Quien comenzó este movimiento es el influencer Mike Milford, quien se refiere a la masificación que tomó su iniciativa. Yo creo que esto va a ganar tanto vuelo porque el Moai no soy yo el único que lo pide. El Moai he investigado y durante años he visto que les han pedido el Moai a los británicos, y también durante años he visto que otros países les han pedido sus cosas de vuelta al Museo Británico. Así que creo que algo que estaba ahí apagado, y es como el fuego que se estaba apagando, y yo llegué y le eché gasolina a la cuestión. Por su parte, el licenciado en Historia de la Universidad de Chile e integrante del Núcleo de Historia Social Popular, Tomás Ulloa, asegura que las obras que componen el Museo Británico se contextualizan en el colonialismo. El robo del Moai, que por lo demás fue un robo, efectivamente constituye una forma de opresión a las comunidades o pueblos del tercer mundo, entiéndase Latinoamérica, África, Asia, porque si uno va al Museo Británico, la verdad es que tienen pasillos, tienen lugares con culturas de todo el mundo, y lo que uno menos ve es cuestiones tendientes a la cultura británica como tal. Entonces es todo un contexto imperial que se resume y se materializa en el Museo Británico. Además de la justificación del museo, agregaron que la restricción de comentarios en sus redes sociales se debe a la protección del público que se manifiesta, quienes son en su mayoría jóvenes. Néstor, Marcelo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Buenas tardes.